Un saludo a todos esos que se están conectando desde sus casas. Hoy es un día de bendición. ¿Qué tal si miras a la persona que está a tu lado y le dices, hoy es un día de bendición? Hoy es un día de conectarnos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si levantas tus manos y le dices, bienvenido Espíritu Santo a este lugar? ¿Qué tal que si con tus manos levantadas hoy comienzas a moverlas así de lado a lado y dices, Señor, aquí está mi corazón? Aquí te entrego, Señor, mi vida, mis pensamientos, y hoy quiero darte la mejor alabanza, porque solo tú eres digno, Señor. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso a su presencia? Y comenzamos esta mañana con ánimo, con gozo, sabiendo que el Señor está en este lugar. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? 1, 2, intro, 2, 3, 4. Se aplauso, iglesia. Eres tú quien está a la puerta y llamas, y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas, y yo no soy igual. Eres tú quien conoce mis intenciones, escudriñas el corazón, tú transformas mis pensamientos y me guías a tu verdad. Delante de ti yo quiero estar, caminar siempre en tu voluntad. Hoy puedo decir que tu hijo soy, heredero de tu bendición. Con tus manos arriba. Oh, 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 oh. Hoy proclama, heredero de tu bendición. Es su amor que cubre mis rebeliones, tú perdonas mi maldad. Hoy me acerco ante el trono de la gracia. Eres tú mi escondite, tú me rodeas con canciones de libertad. Puedo estar siempre en tu casa, contemplando tu santidad. Delante de ti yo quiero estar, caminar siempre en tu voluntad. Hoy puedo decir que tu hijo soy, heredero de tu bendición. Eres quien me llena de paz, nada me separará.
Gracias, Jesús. Dale ese fuerte aplauso a su presencia. One. Gracias, Señor. Two. Esta mañana me gustaría que pudiéramos tener una alabanza especial. Este cántico es tan poderoso. Y mientras yo lo escuchaba en la semana, me ministraba tanto. Porque, iglesia, este es el clamor que debemos tener esta mañana. Pedir que el Señor nos llene de su presencia, de su Espíritu. Ser bautizados con el Espíritu. Ese debe ser nuestro clamor para estos tiempos tan importantes, tan decisivos. Que hoy tú puedas levantar tus manos en esta mañana con nosotros y desde ahora comenzar a decirle al Señor: ven y lléname. Como ese viento recio, Señor, ven y llénanos. Como ungiste a tu pueblo con ese fuego del Espíritu Santo, ven y llénanos hoy, Señor. ¿Qué tal si levantas tus manos ahí donde estás y puedes comenzar a preparar tu corazón y tu mente para que en esta mañana se levante ese clamor de su iglesia tan fuerte, que sobre este lugar se derrame su gloria, se derrame su Espíritu, se derrame el fuego de su Espíritu sobre nuestras vidas? ¿Cuánto anhelan el fuego de su Espíritu? ¿Cuántos anhelan su presencia? Hoy yo te invito, levanta tus manos en este tiempo tan personal con el Señor. Este tiempo donde solamente eres tú y el Señor. Y que hoy le puedas decir: cuánto anhelo tu presencia, cuánto anhelo tu fuego, Señor. Anhelo todo de ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. No hay nadie como tú. Comienza a clamar por ese fuego, por ese fuego de su presencia. Ven y llena. Ven y llena de ti, Espíritu de Dios. Con tus manos arriba, díselo. Ven y llena. Lléname de ti,
Tu presencia hoy derramo, iglesia. Yo te invito, levanta tus manos, levanta ese clamor por el fuego de su espíritu que se ha derramado hoy sobre tu vida, sobre tu familia, sobre nuestra nación. En este tiempo tan decisivo para nuestra nación, hoy levanta tus manos y di: Señor, bautízame con tu espíritu para ser enviados y transformar nuestra nación, Señor. Llénanos con tu espíritu para tomar decisiones correctas en este tiempo, Señor. Jesús, sopla espíritu, anhelamos más como un viento recio. Inúndanos, sopla espíritu. Ven y llénanos, unge tu iglesia hoy. Pon tus manos así, presenta tus manos delante del Señor y dile: ven como un viento recio, inunda nuestras vidas hoy, Espíritu Santo. Y pide el soplo de su Espíritu. Que se escuche tu voz. Sopla Espíritu. Como un viento recio. Levanta tu voz, iglesia. Sopla Espíritu. Díselo. Como un viento recio. Inúndanos. Sopla. Sopla, Jesús. Díselo. Como un viento recio. Sopla. Anhelamos más.
sople tu Espíritu, Señor. Hoy levanta ese clamor para este tiempo, que seamos enviados como su iglesia ungida, Señor. Tus ojos cerrados, me gustaría compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Proverbios 18:16, la versión NTV, y dice: ofrecer un regalo puede abrir puertas, es una vía de acceso a la gente importante. Y mientras estudiaba la palabra, me topé con este verso y me hacía pensar. Yo dije, wow, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén, yo también, ¿verdad? Y esta palabra decía, un regalo abre puertas. Y decía, una ofrenda abre puertas. Y una ofrenda nos lleva a presentarnos delante de la persona más importante, que es Dios. Y yo decía, una ofrenda es como cuando uno prepara un altar y pone sobre ese altar algo que cuesta. Sabemos que ayer, mientras escuchaba en la red de jóvenes la palabra que compartía Abisail, de cuando Abraham fue a entregar a su hijo, él iba a poner sobre ese altar una ofrenda que le costaba, que era su hijo. Pero esa ofrenda, eso que Abraham iba a hacer, abrió puertas. Una ofrenda abre puertas, y una ofrenda nos permite acercarnos y ver la bendición de Dios de una manera sobrenatural. Porque dice que un regalo abre puertas y nos acerca a las personas importantes. Nuestra ofrenda abre puertas de bendición y nos acerca al Señor, que es la persona, que es lo más importante de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y también el Señor me hablaba como era como dos partes de la ofrenda, y me dio hasta como un tema, como si fuera una predicación. Y yo le puse la ofrenda que bendice, porque luego me topé con un plan de la Biblia. Yo siempre estoy leyendo plan de la Biblia, y siempre que les comparto, porque son tan buenos, y uno se topa con tantas cosas que te ayudan como a estudiar la palabra. Y este plan decía que nos encanta ser bendecidos, pero que muchas veces la bendición se queda en nosotros. Hasta ahí llegó la bendición. Recibimos la bendición y la guardamos y la atesoramos, y hasta ahí se queda. Pero él decía que la bendición tiene dos partes. Tú recibes la bendición, pero luego tiene que ser compartida con otros. Y él decía, ustedes se imaginan, él decía que él era pianista, que él es pianista. Y él decía, cuando yo toco el piano, la música no se queda dentro del piano. Yo no toco el piano y el piano guarda la música y la reserva y la guarda para él. El propósito se cumple cuando yo toco el piano y el piano suelta su música y todos podemos disfrutar de ellas. Y él decía, imagínense si Jesús hubiese ido a la cruz, hubiese ido al sacrificio y ya subió al cielo a sentarse al lado del Padre, y ahí, ¿qué hubiese sido de nosotros? Pero el Señor cumplió con ambas partes. Una bendición es aquella que tú puedes recibir, pero que tú puedes compartir con otros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso me gustaría compartir con ustedes un testimonio rapidito. Y es que esta semana yo le compartí a mi esposo y a Tani que
yo todos los domingos me siento a verificar la agenda, cuántas personas tengo para atender. Yo hago uñas, así que yo me preparo. Y esta semana pasada me senté, ok, ¿cuántas personas tengo? Cero. Y yo, ¿qué? Espérate, esto no puede estar sucediendo. Y yo dije, no, pues ¿cómo es posible? Y yo dije, no, me voy a mover. Ese domingo yo había dado mi diezmo, había dado mi ofrenda, porque yo sé que eso mantiene puertas abiertas. Y cuando de repente yo dije, no, voy a hacer un anuncio, voy a prepararme, y el Señor me sorprende con una semana llena de trabajo. De repente, de la nada, comenzando la semana no había nada, de repente la clientela. Y yo les digo que el Señor nos sorprende demasiado. Nos sorprende de una manera, porque uno, cuando uno aprende a dar ofrendas, el Señor abre puertas. Nos acercamos delante de Él y es como si quisiéramos entrar. Vamos a entrar en el ciclo de la bendición. ¿Qué tal si tú puedes decir hoy entro en el ciclo de la bendición? Tú ofrendas, se abren puertas, recibes la bendición, pero tú vuelves y das, tú vuelves y bendices, tú vuelves y compartes de tu bendición, tú vuelves y compartes con tus hermanos, con la necesidad, y vuelves y recibes bendición, y vuelves y siembras. Y es como ese ciclo de bendición que el Señor tiene para este tiempo, para nosotros. ¿Cuántos quieren entrar en ese ciclo de bendición? Yo te invito, nunca dudes en dar una ofrenda, porque son puertas que se abren. Y siempre verás la bendición. Y el Señor vuelve y te bendice. Y uno vuelve y ofrenda, y el Señor vuelve y te bendice. Y tú pactas con tu diezmo y el Señor vuelve y te bendice. Así que hoy toma tu ofrenda y levántala en alto y dile, Señor, gracias. Porque mi ofrenda tal vez muchas veces cuesta, porque no tengo, porque me falta, pero yo no dejo de dar mi ofrenda, porque yo sé que cuando yo pongo sobre ese altar una ofrenda que cuesta, se abren las puertas y puedo presentarme delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, de donde viene mi provisión, donde viene mi milagro, de donde viene mi bendición, que eres tú, Señor. Y hoy te presentamos nuestras ofrendas y creemos que entramos en ese ciclo de bendición, donde recibimos bendición, donde podemos dar y volvemos y recibimos de tu bendición, porque tus bendiciones no se acaban, porque tu misericordia es nueva todos los días, porque tienes lo mejor preparado para tu iglesia en este tiempo, Padre. Y hoy lo creemos y depositamos nuestra confianza en ti, Señor, y creemos que este es un tiempo donde toda bendición estancada se desata, se sueltan las finanzas, se abren puertas de milagros, de sanidades, de trabajos, de aumentos de sueldos, Señor, porque confiamos y dependemos de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué tal si le das una alabanza y un grito de júbilo antes de entrar, de entregar tu ofrenda? Dile, yo confío en ti, Señor, yo confío en tus promesas, porque tú lo haces, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos entran en ese ciclo de bendición? Yes. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Das ofrenda con gozo, porque el Señor tiene lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Me gustaría que todos se pongan de pie para recibir con un fuerte, fuerte aplauso a la vida de nuestro pastor, que tiene una palabra poderosa esta mañana. Ese fuerte aplauso a Jesús.
Octubre fue el mes del reconocimiento pastoral y le quiero agradecer a todos los hermanos que me escribieron una notita en Facebook e Instagram, a nosotros la familia pastoral, nos escribieron una notita, palabras de felicitaciones o palabras de aliento, de ánimo. Los bendigo, gracias por ese detalle. Nos hacen sentir más pastores y más padres de la iglesia. Amén. Los amamos. Y hoy quisiera compartirles un tema titulado Protegiendo Nuestra Familia. Esa es la serie de mensajes para este mes de noviembre. Protegiendo Nuestra Familia. Y está en 2 de Timoteo, verso del 1 al 5, el verso tema que queremos traer a consideración. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5, los que tengan la traducción NTV, ahí voy a leer, NTV. Dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Noten cómo dice Pablo, y sé que esa fe sigue firme en ti. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos a todos los que se han conectado y nos están escuchando a través de esta plataforma social. Señor, y todos los que estamos aquí en este lugar, trae tu palabra. Bendice a través de tu palabra. Que el Espíritu Santo tuyo maravilloso toque el corazón, llegue a la necesidad, ministre a la vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy comenzamos, como le dije, la serie de mensajes protegiendo nuestra familia. Son reflexiones que sé que serán de gran provecho y de gran bendición espiritual para nuestras vidas. Y quisiera empezar, como casi siempre lo hago, con una reflexión de la familia. Y el apóstol Pablo aquí en este texto habla de una forma tan paternal y tan apasionado en el amor de padre, aunque no se le registra a Pablo hijos, pero este joven Timoteo, que era un joven ministro, pastor del Señor, este joven se lo ganó Pablo para Dios y Pablo le enseñó, Pablo le impartió, Pablo lo encaminó a que se convirtiera en un ministro del Señor, en un joven pastor y muy, muy exitoso. Y habla con una pasión acerca de la familia y de la fe de Timoteo. Esa carta está llena de todo el amor entrañable de un padre por su hijo. Así que una de las cosas que Pablo recuerda con más emoción de Timoteo es el amor sincero que él tenía por Pablo, por su maestro, por su pastor, por su mentor. Y cuando se despedían, cuando Pablo lo visitaba y se despedían, Timoteo lloraba. Ese recuerdo tus lágrimas, Timoteo lloraba. Es algo hermoso el amor tan paternal que hay en Pablo y el amor tan sincero que había en Timoteo. Pero algo que destaca ahí el apóstol Pablo es la fe no fingida que había en Timoteo. Y Pablo dice claramente que esa fe no fingida vino como una herencia, como un traspaso que le hicieron su abuela y su madre. Así que eran dos mujeres creyentes que fueron impartiendo la una a la otra el legado de la fe y el legado de la sinceridad hacia Dios, del servicio hacia Dios. Y ahora Pablo lo destaca, dice, esa fe no fingida estuvo primero en tu abuela, ahora está en tu madre y ahora está en ti. O sea que ese pase de batón no se detuvo, siguió ahí. Es decir,
¿Quién fue el influencer más grande en la vida de Timoteo? Pues espiritualmente fueron su abuela, su madre y ahora Pablo, que está encaminando a Timoteo en todo. Así que nosotros nos da, eso nos da un pie de lo que es proteger, guardar nuestras generaciones para el Señor. ¿Y cómo yo puedo dejar un buen legado? Porque eso fue lo que hicieron Loida y Eunice, la abuela y la madre. Dejaron un buen legado en Timoteo. Ahora, lo primero es que quiero decirles es, protégelos, cuídalos de este tiempo final. Protégelos, cuídalos en este tiempo final. La Biblia dice en Mateo 24, 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ese amor de muchos, el griego, la palabra en griego es agape o ágape, que es el amor expresado de Dios, el amor divino, es la expresión del amor de Dios sobre la iglesia, para el creyente. De modo que ese mensaje no fue para la gente de afuera, ese mensaje es para la gente de adentro, los que están en la casa, los que le sirven a Dios, los que se llaman cristianos, para ellos es ese mensaje que dice el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué razón? Porque la maldad se ha aumentado. ¿Cuántos han visto, los que ven noticias y los que están pendientes de todo lo que está pasando, del acontecer diario, cuántos han notado que la maldad de muchos se ha enfriado? Se ha aumentado la maldad en este tiempo. Ahora, nos observan, oigan bien, dile que está a tu lado, nos observan. Ahora, ¿quiénes nos observan? ¿Los extraterrestres? No. ¿Los vecinos curiosos por las ventanas? Tampoco. ¿Los políticos? No. ¿Los Illuminatis? Tampoco. Alguien nos está observando constantemente. Nuestros hijos, nuestros nietos, sus ojos están puestos sobre papá y mamá, abuelo, abuela y los mayores. Nuestros hijos constantemente están observando cómo hacemos, más que cómo hacemos, más que lo que decimos, sino qué hacemos, cómo les damos un ejemplo. Ahora, para nosotros es un gran privilegio guardar y proteger nuestras generaciones para Dios. Dile que está a tu lado, es un privilegio guardar nuestras generaciones para el Señor. Estaba visitando en estos días, en días pasados, con mi familia, la casa museo de Billy Graham en Carolina del Norte. Y me pareció tan bonito todo, la casa, no es una super mansión, pero vimos lo modesto y lo sencillo que era Billy Graham y su familia, y la cocina, los cuartos, la mecedora, la mesita de hacer los mensajes, la Biblia que él siempre usó todo el tiempo, allí está. Y fue una emoción tan fuerte. Cuando yo sentí todo eso, dije, por aquí se paseaba este hombre, aquí estos utensilios él los tocaba, esta Biblia él la usaba constantemente. Billy Graham fue uno de los hombres que más influenció en este siglo y parte del pasado también. Uno de los hombres más solicitados por los gobernantes del mundo, porque era un consejero, un hombre que tenía un carisma y una unción especial para atraer multitudes y llevarlas al Señor. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que esa casa y la iglesia que está detrás, todo lo que se ha preparado lo hicieron los hijos y los nietos de Billy Graham. Y yo digo, Señor, ¿sobre quién estará el legado de Billy Graham? ¿Quién lo sustituye? ¿A quién vamos a dejar nosotros el legado? ¿Quién irá por nosotros después que pasemos?
Para nosotros es un gran privilegio ver cómo nuestros hijos se manifiestan, se entregan, se dan, están involucrados en la casa de Dios, están involucrados en la obra de Dios, y nuestros sobrinos también. Ver cómo Dios está alcanzando la familia y bendiciendo nuestra familia. Y qué padre, qué madre, qué abuelo o abuela no se siente feliz y orgulloso de ver su familia creciendo y entregándose en un compromiso genuino, donde la fe va creciendo de una manera genuina dentro de ellos. Nos sentimos también tan bendecidos. Miren, una de las cosas que más me emocionó como abuelo que soy fue que mi nieta, a los 7 años, se paró en el mismo púlpito donde Billy Graham predicaba. Se paró y le sacamos fotos y todo, y Yari, las lágrimas le bajaban a la mamá. Imagínate, ella pensando, mi hija está ocupando ese lugar donde ese hombre se detuvo a predicar. La verdad es que es algo tan emocionante cuando uno ve todo eso. En este viaje que dimos, pudimos ir a visitar a Eric, la familia de Eric, a su casa en Atlanta, y compartir con el grupo que se está levantando allí. Ya tienen un local, habilitado un local para reunirse, una iniciativa de ellos, y nos sentimos tan bien cuidados y recibidos por ellos. Saludos, Eric, si sé que nos estás viendo, conectado con nosotros. Así que saludos a Provi también, a toda la familia y a tu bello grupo que tienes allá. Amén. Entonces, hermanos queridos, nos hemos sentido como que Dios nos estaba llevando a diferentes lugares, porque sin decirle nada a nadie, la pastora Johanna se enteró que estábamos allí y dijo, vengan y graben el programa de este domingo y el del sábado. Entonces nos tocó ministrarles el domingo a la iglesia allá. Qué gran privilegio, que también estaban nuestros hijos Jennifer, Sabi y Yarimar ministrando en la alabanza para el sábado. Así que creo que más que un tiempo de vacaciones, fue un tiempo de ministración también a nuestras vidas. Este tiempo me di cuenta de lo mucho que yo crecí. No sé si está la foto ahí que me puedan mostrar. Lo mucho que yo crecí en el Señor. Ahí está. Y está cortada la foto, o es más larga. Lo mucho que hemos crecido. Bueno, el Señor es bueno. Amén. Pero qué gran bendición. Eso de Billy Graham y del museo y de la iglesia y todo, la tumba de ellos dos allí en el patio, la inscripción de Ruth Graham que decía, fin de la construcción, fin de su vida trabajando, laborando, construyendo, edificando. Amén. La verdad, Dios es tan maravilloso, hermano, cuando uno puede levantar la vista y ver que nuestras generaciones le están sirviendo al Señor. ¡Qué gran privilegio ese! Entonces, tenemos en este tiempo de mucho cuidado y mucho peligro, tenemos que proteger a nuestras generaciones, proteger nuestros hijos, proteger nuestros nietos, guardarlos en oración. Ya de eso les voy a hablar en más detalle en las próximas reuniones. Así que Dios no quiere que perdamos el tiempo quejándonos de las doramas, quejándonos del día, quejándonos de los políticos, quejándonos de todo esto. Ocupémonos en bendecir nuestras familias y guardarlas para Dios. Amén. Nuestro gran objetivo es pasar bien el batón. Que aprovechemos este tiempo final para pasarles esa genuina fe, los valores, el respeto a los adultos, los principios morales, los modales, la ética, el temor a Dios y tantos, 3 puntos suspensivos que no hay manera de acabar. Todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos para enseñarles a nuestros hijos. Amén. Los tiempos finales, como les dije, son peligrosos, especialmente para nuestros hijos. El nuevo orden mundial está tramando un esquema destructivo para nuestras sociedades, con los niños especialmente.
El Nuevo Orden Mundial es una organización de poderosos de la tierra que están tratando de cambiar todas las cosas a su forma de ver las cosas, en su perspectiva. Y están tratando de cambiar hasta la economía, los principios, los valores, la educación, todo eso a conveniencia de una minoría privilegiada que está ahí. Amén. Es una minoría cruel y torcida que tiene un plan muy torcido contra la niñez del mundo. Así que tenemos que cuidar lo más esencial, lo más básico, los valores que han sostenido nuestras familias, nuestras sociedades, desde un principio, porque miren, los gobiernos no lo van a hacer. Los gobiernos que han pasado no lo hicieron. Y los gobiernos entrantes no sé si lo podrán hacer. Pero de verdad estamos ante una crisis fuerte de principios, de valores y de darle lugar a muchas cosas que están contaminando a nuestra juventud y a nuestros niños. Nuestros jóvenes son constantemente bombardeados con pensamientos, con ideas destructivas, humanistas. El mayor número de seguidores de un partido que ustedes conocen ya, de 18 a 28 años, son jóvenes. Son jóvenes que están siguiendo a la persona equivocada. Es triste decirlo, pero jóvenes que no piden libertad, piden libertinaje, que es otra cosa. Que se les permita hacer lo que quieran. Por eso nosotros tenemos que encaminar, enseñarles el camino, el modelo, la corrección, como debe ser, todo a su tiempo. Un amigo mío escribía en Facebook, un amigo de la juventud, escribía en Facebook que Dios escogió a un ateo para hacer algo bueno con el pueblo de Dios. Y se refería al rey Ciro cuando decretó que todos los judíos que estaban en cautiverio en Babilonia salieran y fueran a su ciudad y los liberó, a su Israel. Y no nos equivoquemos, porque una cosa es que Dios lo permita y que Dios esté en el asunto, porque si Dios tiene el control, nada se sale del orden de Dios. Amén. Aunque Ciro no conocía a Dios, Dios lo llamó, Dios lo ungió, Dios lo bendijo y Dios lo usó para su propósito. Pero eso no quiere decir que hoy en día, como mucha gente, sacan a Dios del panorama, sacan a Dios de sus pensamientos, sacan a Dios de sus plataformas políticas, sacan a Dios de las escuelas, sacan a Dios de todos lados. Entonces, no es eso de lo que la Biblia habla. Si Dios tiene el control de las cosas, Él sabe hacia dónde lleva las cosas. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Así que miren, nuestros hijos, nuestros nietos podrían enfrentar un mundo demasiado convulsionado de violencia y todo tipo de inmoralidad permitida por aquellos que aborrecen a Dios. Ese es el mundo que les espera a ellos. Miren, es algo tan cruel, es algo tan difícil, es algo tan duro de decirlo. Yo les estuve hablando a ustedes de esa red de narcotraficantes y de traficantes del sexo, que raptan los niños, las jovencitas, y le sacan órganos de su cuerpo, los venden después de abusarlas como esclavas sexuales, y a los niños también, en islas privadas, en lugares ocultos y secretos. Eso se está aumentando, eso sigue en aumento, y son los mismos detrás del escenario que están proclamando la idea de una perspectiva de género para enseñarles a nuestros niños no género, sino a ser degenerados desde pequeños. Entonces, esta cosa de la pedofilia tan perturbadora, ¿qué cosa tan perturbadora como la pedofilia? Permitir que un adulto pueda tener relaciones con un niño, con una niña, y que eso es un derecho natural. No es derecho natural. ¿Dónde sacaron esa idea tan demoníaca? Yo sé, del mismo infierno. Por eso es que este tiempo es un tiempo peligroso. Y entonces nosotros tenemos que levantar la voz y proteger y cuidar a nuestras familias. Ellos intentan destruir la familia y a la larga
Si destruyen la familia, destruyen la sociedad, ¿sí o no? Ahora están saliendo a la luz más que antes. Eso siempre estuvo, desde siglos esto ha estado en agenda del diablo. Pero ahora, como hay más permisividad, como hay más gente dispuesta a abrirse a supuestamente la mente más abierta, no, menos abierta, está más cerrado que el diablo mismo. Pero entonces, óigame bien, ahora se está saliendo todo eso más a flote, más a la luz y más aceptable, que todo el mundo le da cabida, le da lugar, político, que usted cree que son gente seria, responsable, sí le abren la puerta y uno dice, no, hay que tener mucha cautela, hay que prepararse en estos tiempos, hay que estar vigilando a nuestros hijos, qué ven en la internet, qué es lo que están constantemente, a qué están expuestos, qué les enseñan en las escuelas. Mire, este 3 de noviembre, mañana, pasado mañana, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, eso. Hay más partidos que nunca antes. Y también partidos. Entonces uno tiene que tener cautela con estos partidos fragmentados en el pensamiento, en la idea, donde no todo el que está ahí piensa en lo bueno para el país. No todo el que te presenta una plataforma con ese cacareo político que tienen continuamente de que esta es mi plataforma y este es mi modo de ver y este es mi... hay que tener cautela, no se dejen engatusar por la apariencia, por la elegancia, por la dicción, por la retórica, por el mensaje. No, que te impresione los valores que tiene, los principios que tiene, dónde se fundamenta, que te impresione la calidad humana que es y cuánto ama la familia puertorriqueña, que le diga no al aborto, no a las drogas, no a la legalización de la marihuana, ni tantas cosas, no a muchas cosas que están destruyendo nuestras sociedades. Entonces tenemos que levantar la vista este 3 de noviembre. Ya no se vota por colores, ya no se vota por partido. Miren, realmente no. Porque no vale la pena yo darle una sola cruz debajo de una insignia y ahí me llevo enredado todo el mundo, bueno y malo. No, yo tengo la opción de escoger qué candidato me representa, qué candidato lleva bien perfilado los valores, los principios. ¿Qué puedo obtener de bueno para esta nación? Yo tengo que pensar en mis hijos, en mis nietos, yo tengo que pensar en mis generaciones, yo tengo que transmitirles esa fe a ellos, amén. Y no puede ser cualquiera que ocupe un lugar tan importante como la autoridad gubernamental. Eso, hermano, no se la podemos dejar pasar a los políticos. Usted sabe quién es quién, usted ha escuchado los debates, tú sabes cómo se tiran y se tratan en esos debates, tú sabes los golpes bajos que se dan. ¿Ah? Lo vimos en el último, en la candidatura a la comisaría residente en Washington. Oiga, faltó poco para que se fueran a los puños. Y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué se insultan de esa manera? ¿Por qué se faltan el respeto así? ¿Esos son los que nos van a representar a nosotros? No. No creo que deba ser así. No creo que debamos votar de una forma absurda bajo un color, cegado por un partido. No, escojamos las personas y vayamos a conciencia. Mire, mañana lunes vamos a estar en una intercesión. Los hombres, todos los hombres, varones, jóvenes, hombres adultos, todos vamos a estar orando, conectados por Zoom a las 7 de la noche. Sea puntual porque queremos empezar ahí todos. A las 7 los varones y las mujeres estarán a las 8 de la noche, ¿ok? Mujeres a las 8, todas las mujeres. Pero miren, no se limita a la iglesia. Envíele ese Zoom, envíe ese enlace a sus familiares, a sus compadres, a sus vecinos, a sus amigos, a su gente en Estados Unidos, en otros lugares, que se unan a esta intercesión. Porque yo sé que hay mucha gente pendiente de que alguien los invite para orar por lo que va a pasar el próximo martes. Amén.
Así que vamos a estar orando para que el Señor nos dé una dirección y sabiduría y que Dios dirija el destino de este pueblo. Sabemos, hermano, que Dios lo puede hacer. Amén. Ahora están saliendo a la luz estas cosas que estamos viendo. Son más marcadas, son más explícitas, son más expresivos. Votemos por gente que aunque usted no los vea como, pero yo sé que tienen en su corazón el deseo de bendecir al Señor. Todos los hombres, todas las mujeres tienen su dignidad. Todos tenemos dignidad y respeto. Amén. Amén. Pero no podemos permitir que las agendas del infierno suban a la autoridad mayor. No podemos permitir eso. Amén. Hay una promesa profética que dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Habla de la gran batalla final. Habla de Miguel y sus ángeles batallando contra el gran dragón y todos los poderes demoníacos en las esferas celestiales. Ahora bien, aunque es Miguel y son sus ángeles en pelea contra el dragón, la Biblia dice que el que gana la batalla aquí es la iglesia. Ellos, porque los versos anteriores hablan de Jesucristo y su iglesia. Amén. Y la redención que trajo a los hombres. Ellos, por medio de la sangre del Cordero de Jesucristo, tenemos el arma más poderosa en nuestras manos para ejercer el voto mañana con la sangre de Jesús, amén, que redime una nación entera. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que Dios nos da una palabra profética segura y nos da una victoria, nos promete una victoria porque la iglesia tiene esa victoria. Entonces, si no hacemos esto, si no hacemos la guerra espiritual utilizando los derramamientos de la sangre de Jesús, ay, hermanos, el mismo diablo con el infierno entero se va a tirar contra la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos detener esa avanzada y esa oleada de mal en este mundo? Para que nuestro amor nos enfríe, el poder de la sangre de Jesús. Guarda tu fe y guarda la fe de tus hijos y la de tus nietos. Inspira, dale lugar a esos principios y a esa fe de la palabra de Dios. Enseña, instruye, bendice, ora sobre tus rodillas a tus hijos y a tus nietos. Presenta siempre bajo la sangre de Jesucristo, porque ellos le han vencido. Tú y yo somos llamados a vencer esta batalla final. Hay un enfrentamiento de poderes demoníacos. Miren, el mundo está hirviendo. Las cosas que están pasando, hay rumores de guerra fuertes en estos días. En estos días el oriente está desestabilizando toda esa región ahí, porque están haciendo cosas provocativas o provocadoras el uno contra el otro. La China contra la otra China. Rusia apoyando a una China. Irán enviando misiles para Venezuela, para armar a Venezuela. Y Estados Unidos diciendo, donde quiera que metan los misiles, se los vamos a destruir. Y si es en Venezuela mismo, ahí se los vamos a destruir. Esto es una amenaza seria, internacional. La comunidad internacional está ardiendo en rumores de guerra. ¿Y nosotros qué vamos a hacer mientras los Illuminati, mientras el nuevo orden social, mientras la maldad se está avanzando en este mundo? Nosotros tenemos que guardar y proteger a nuestras familias bajo la sangre de Jesucristo y bajo esa promesa que les acabo de leer. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra y del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¡Wow! Tremenda palabra. Yo quisiera orar por ustedes hoy. Voy a pedir que se pongan de pie. Voy a invitarles a que se coloquen de pie. Amén. Y vamos a invitarles a orar a todos. Recuerden, mañana a las 7 los hombres, las mujeres a las 8. Comenzamos una intercesión fuerte
con toda la iglesia. Bueno, la continuamos porque la hemos seguido durante toda esta pandemia. Amén. No nos han detenido, ni nos vamos a detener. ¿Cuánto le da un aplauso a Jesucristo? Aleluya, eso es. Ahora levanten esas manitas al Señor. Amén. Digan, toda mano que se levanta hoy es una victoria que se levanta contra el reino del mal. Porque la palabra me da fuerzas, me da estímulo, me da veracidad de que soy un vencedor por mi familia, por mi vida, por mis hijos, por mis nietos, por mi nación. Mañana o pasado mañana votaremos, y votaremos a conciencia, con corrección, con sabiduría, con entendimiento, sin partidismos, sin pasión política. Votaremos y nuestro voto contará, nuestra fe contará. Yo sé, Jesús, que tú estás haciendo algo tremendo, algo especial a través de esta isla, Señor, porque tú amas a Puerto Rico. La isla es del Cordero, la isla del Cordero, la isla que tú amas, la cubrimos con tu sangre, la protegemos con tu sangre. Nuestros hijos y nuestras generaciones te servirán para siempre, Señor. Gracias porque tú estás levantando un gran avivamiento en estos tiempos finales. Lo veremos y seremos testigos de esa bendición. Señor, gracias por tu misericordia y por tu amor. Amén, Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Dejamos a los anfitriones con ustedes y nos vemos mañana.